tengo los mismos derechos de decir lo que pienso y lo que creo, ¿no? El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, popularmente conocido como Nacho, tomó la decisión de volver a Caracas, Venezuela, para llevarle alegría a su gente, aunque se ha encontrado con algunos tropiezos como la suspensión de conciertos por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Esta es una historia de Carla Salcedo Flores. ...1.60 metros... ...38 años... Miguel Ignacio Mendoza Donati, mejor conocido como Nacho, humilde, un hombre polémico, un cantante que causa furor entre sus fans. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hablamos de quien en uno de sus mejores momentos era el dúo con Chino. Chino y Nacho. Al separarse en el año 2017, luego de 10 años de carrera musical, cada uno con su ritmo, logró volver a cautivar a sus fanáticas. Testigo Directo se encuentra en Anzoátegui, Venezuela. Aquí conoceremos la historia de Nacho, la criatura. Nacho nos cuenta desde su niñez hasta las polémicas generadas por sus presuntas vinculaciones políticas con el chavismo y la oposición. Acompáñenos a conocer esta historia. En estas calles, durante su infancia, jugó el popular Nacho. Su escuela, su columpio favorito. Sus raíces están aquí, en el estado Anzoátegui, al oriente de Venezuela. Testigo Directo conoció de cerca a este venezolano que quiere ver a sus compatriotas bailar y ser felices. El venezolano necesita entretenimiento, necesita sonreír, bailar por encima de las vicisitudes y por encima de lo que esté sucediendo. No se le llamará deserción a la rebelión de oficiales. Nacho ha causado escándalos en redes sociales por su posible cercanía con amistades relacionadas con el chavismo venezolano. Así como nos presentábamos en tarimas del oficialismo, lo hacíamos en tarimas de la oposición. Pero no le preocupa. Oír a una persona también desde la ignorancia, que ignorar no es malo porque todos ignoramos algo, desde la ignorancia decir que uno vino para acá a tragar gas lacrimógeno o a expresarse políticamente como ciudadano por encima de ser artista y de ser famoso, soy tan igual que tú, ¿sabes? Y siento que tengo los mismos derechos de decir lo que pienso y lo que creo, ¿no? Confirma que emocionalmente estuvo afectado por la opinión de su público, pero habla de las lecciones de Dios que lo fortalecen. Yo tengo una vida que le agradezco a Dios todos los días por dármela, ¿sabes? Y siento que todos los golpes me levantan más fuerte y siento que aprendo cada vez más de dar, no solamente sin esperar recibir nada a cambio, sino incluso esperar recibir lo peor cuando quieres dar lo mejor. Gracias por estar aquí en defensa de una ayuda humanitaria que tanto necesita nuestro pueblo. Y el que la impida está cometiendo un crimen de lesa humanidad. Se ha destacado siempre por labores sociales en diferentes lugares del mundo. En la frontera colombo-venezolana llevó ayuda a quienes cruzaban el páramo de Berlín, pero dice que hasta eso le criticaron. Para mí fue doloroso también venir para acá y querer apoyar en materia de alimentación y ver a mucha gente desesperada. Cuando nosotros íbamos a repartir insumos y tener que salir corriendo y la gente decirme algo y entonces siempre agarrar las cosas a la mala de... Ah, no, es que Nacho estaba lanzándole la comida a la gente como... Ok, entonces ya tú te quitas de eso. Si ustedes supieran lo bello que es este pueblo,
Se la pasarían aquí. Apasionado por Venezuela, por el progreso del país que lo vio nacer, quiere ver a la gente más trabajadora. La gente tiene que ganarse el pan con trabajo, porque eso hace que un país se levante, que un país progrese. Una de sus mayores polémicas ha sido su planteamiento sobre si los cantantes deben o no participar en la política. No solamente es cambiar políticos, se trata también de cambiar nosotros internamente, y de repente uno más abajo dice, no, porque tú eres un enchufado que está con no sé quién y conoce a no sé quién, ¿no? La gente tiene que quitarse eso. Sueña con ser como Marc Anthony o Juan Luis Guerra. Quiere que los grandes artistas regresen a hacer conciertos en Venezuela. Y cuando nosotros veamos que vamos en progreso en tema de entretenimiento, y fíjate que ya Oscar de León viene, Servando y Florentino viene, vino Zion y Lennox, vino Justin Quiles. Esa patadita abrió una puerta que la gente ya se le quitó el miedo, porque eso es otra de las cosas que sucede. Los colegas están allá afuera diciendo, no, yo no, Venezuela, no sé qué es lo que pasa. Están como en una incertidumbre. Este talento venezolano ha tenido graves problemas con su pasaporte. Sueña con tenerlo, con poder viajar como venezolano. Sin embargo, agradece a Colombia. A mí me dan la nacionalidad como hijo adoptivo de Colombia. Y ese pasaporte colombiano me ha ayudado hasta hoy a viajar por todo el mundo. Yo tengo que llegar a España como colombiano. Tengo que llegar a Paraguay como colombiano. A Chile, a Panamá, a todos los sitios tengo que llegar como colombiano. Muchos se preguntan, ¿cómo entra Nacho a Venezuela? ¿Es bienvenido por el sector oficial o de oposición? ¿Qué pasa? Que cuando tú entras a tu país, tú estás entrando a tu país. Es tuyo. Tú entras a tu país con una cédula. Tú no necesitas un pasaporte para entrar a tu país. Entonces, yo entro cada vez que quiera para Venezuela, tranquilo. No tengo por qué tener miedo porque no me puedo meter preso por nada. Porque yo no he delinquido de ninguna manera. Yo no le debo nada a nadie. Ni a oposición, ni a oficialismo. Nacho vuelve a cantar en territorio venezolano este mes de diciembre. Una gira con 1.500 personas como parte del equipo, donde además invita a cantantes como Sebastián Yatra o Yandel a subir a tarima con él. La gran sorpresa en su natal oriente venezolano será incorporar arpa, cuatro y maracas. Cantará música llanera. Nacho, un gran artista venezolano, opositor de Nicolás Maduro, que en todo caso reclama su derecho de cantarle a sus compatriotas. Bueno, si le gustó este reportaje, suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón, porque en Testigo Directo las historias son diferentes.